La gran noticia que alegró a todo el país al ser elegida Lima como la sede de los próximos Juegos Panamericanos 2027 motivó al legado a pronunciarse inmediatamente. Conferencia de prensa, su director ejecutivo Carlos Segarra señaló muy entusiasmado que no había dudas de que nuestra ciudad iba a ser elegida por encima de Paraguay. Yo les digo con mucho orgullo que técnicamente no habían dudas. Técnicamente nosotros tenemos todas las garantías para poder sacar esto adelante. La infraestructura, la implementación, pero sobre todo el capital humano. El hito de llegar a los Juegos Panamericanos del 2027 ya no es ese, llegar. Ya no es participar, ya no es organizarlo. La métrica ahora está en ganar. Segarra también explicó la labor que tendrá legado frente a este reto en el 2027, señalando que serán la unidad ejecutora a nivel presupuestal y mencionó a cuánto asciende la cifra. Legado probablemente sea la unidad ejecutora a nivel presupuestal y bueno, la ejecución de los propios proyectos de inversión que se den de cara a los Juegos Panamericanos. En ese sentido, pues yo me imagino que se conformará en base a los estatutos y requerimientos de Panam Sports un comité ejecutivo multisectorial en donde se tomen las decisiones y que tendrá una unidad ejecutora pues que ejecute presupuestalmente todas estas acciones, ¿no? Y en lo que respecta a inversión, ¿cuánto va a ser ese monto? ¿Ya se tiene un aproximado? Sí, lo que se tiene previsto es $360 millones en este momento. Monto que será empleado para la implementación de parques acuáticos, construcción de las nuevas 5 torres de la Villa Panamericana y la recertificación de todos los campos. Además, indicó que en lo que respecta al alojamiento, se viene previendo más de 100.000 camas para las delegaciones, turistas y familiares que llegarán a nuestro país. Lo que se nos ha pedido pues, son 10.000 camas, ¿no? Para las delegaciones. Y en los hoteles de 5, 4, 3 estrellas, tenemos un total aproximado de 142.000 camas, en donde se alojaría la familia panamericana, los invitados, periodistas, turistas. La realización de los Juegos Panamericanos se realizará en 5 subsedes, siendo 4 de ellas en distritos de Lima como Punta Rocas, San Luis, Callao, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, y una última sede en Lunahuaná.